Bienvenidos a Recetas Turcas con la Cami Clau. Hoy vamos a preparar un rico pan sin horno, solo con muy poquitos ingredientes. Nuestro primer ingrediente es un vaso de yogur, un vaso de agua, una cucharada de sal. Revolvemos hasta disolver los productos que hemos colocado. 220 gramos de harina común y un sobrecito de levadura en polvo. Vamos a revolver hasta obtener la masa necesaria para hacer nuestro pan turco. Mojamos con aceite vegetal o aceite de oliva y amasamos. Hacemos reposar y vamos a obtener una masa tierna y suave. Luego de hacer dos bolillas, vamos a obtener nuestras medidas para hacer nuestros panecillos turcos sin horno. En una bandeja vamos colocándolos a nuestros bollitos para que luego después los tapamos con un papel film y los dejamos reposar unos 10 minutos. Luego de haber leudado, vamos a amasar con nuestras propias manos y después pasamos un rodillo como para aplanar la masa y obtener un disco. Así vamos haciendo uno por uno según la cantidad necesaria de que hayas preparado estos bollitos de pan con muy poquitos ingredientes. Y así hemos obtenido todos estos discos, donde ahora irá el proceso final. Los colocaremos en una sartén sin aceite, sin nada. Únicamente damos vuelta y vemos que se van como inflando muy de a poquito. Y viendo, cuidándolos que no se nos quemen, pero los vamos dando vuelta y así hemos obtenido estos globitos de panes, diría yo, muy pero muy tiernos, llenos de aire. Es así que hemos obtenido estos panes tan simples y tan livianos para acompañar nuestras comidas especiales. En un bol tendremos manteca derretida con perejil picado, también puede ser romero picado, y lo que vamos a hacer es pintar uno por uno nuestros panecillos de globitos. Para mí me resultan más fácil así. Estos globos inflables de panes tan deliciosos que vamos a acompañarlos. Espero que te animes a realizarlos y me cuentes cómo te salieron. También puedes ver que quedan como aireados y puedes rellenarlo con el fiambre o con un queso mozzarella de tu preferencia. No te olvides de suscribirte y dar el like.